Gran jornada la que se está viviendo este domingo en Utrera con esta nueva edición del Memorial Cronista Deportivo Pepe Álvarez, con distintos eventos aquí en la zona del pabellón cubierto Cronista Deportivo con Pepe Álvarez, con una carrera en el exterior y ahora con otras actividades en el interior del pabellón a nivel deportivo y con una gran participación ciudadana. Tenemos a los organizadores, contarnos un poco cómo estáis viendo esta nueva edición. Pues bien, ¿no? La verdad que a pesar de cómo han ido por ahí bajando las carreras y eso, vemos que una vez más la gente se colabora con el tema del cáncer y ya te digo, y ganas de seguir afrontando esto adelante, ¿no? Apoyando la investigación. Una gran congregación de público y para asistir a este evento, quizá la más numerosa de la... Bueno, quizás no la más numerosa, pero sí que es verdad que esperábamos un poquito menos de gente y al final la gente ha respondido y ha venido más gente de la que esperábamos, la verdad es que es genial. Sal del susto de la climatología. Exacto, teníamos un poquito de miedo hasta ayer mismo, pero muy bien, genial. Por partes, ¿cómo ha ido la carrera? ¿Qué es lo que se ha celebrado hasta el momento? Bien, bien, de momento hemos tenido lo que es la marcha, que eran 4 kilómetros, hemos procedido lo que es a la carrera, que serán 6 kilómetros y medio, y ahora pues tenemos un taller de salsa, vamos a tener la entrega de trofeos, tenemos el homenaje que nosotros solo damos a la persona que tengo previsto y después pues tenemos 3 horitas de una máster de zumba por gente nacionales e internacionales. ¿Cómo ha ido la carrera? ¿Cuántas partidas? Bien, bien, lo que es que ha habido gente que ha hecho primero la marcha y después incluso la carrera. En total se han contabilizado hasta esta mañana, sin contar la gente que teníamos aquí en la puerta, pues eran unas 400 entradas vendidas. Un buen resultado, ¿no? Que anima a seguir trabajando por la lucha contra el cáncer. Bueno, ha costado, este año ha costado, pero sí, seguiremos con la misma ilusión y con la misma fuerza y, ¿por qué no? Otro año más. Se ha visto a muchas mujeres hoy. Sí, sí, además que parece que han dejado a los maridos en sus casas y han dicho, vámonos nosotras por ahí. Y se han juntado las amigas y se han venido para acá. ¿Cómo que esto anima a seguir trabajando? Sí, sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque date cuenta que si tuviéramos poca participación, pues quiera que no te sentías un poquito. Pero vemos que la gente lo apoya, ¿no? Y el año pasado tuvo gran aceptación y este año es el cuarto memorial que se hace. Y nada, y a seguir pues un año tras año, mientras la gente sigue respondiendo. ¿Alguna cosa más querés añadir para...? Nada, muchas ganas de divertirnos, de colaborar con esta gran causa y a pasarlo bien, ya está, nada más.